¿Cómo está el día? No está nada de caliente, está agradable. Nada más que acá está la Dechi, que ya tiene rato. Aquí está Benny. Tomándose un jugo. Nada más que ya tiene rato la Dechi aquí afuera. Y lo bueno que ya cerraron ahí. O sea, ya pueden andar libre aquí. Bueno, yo mientras voy a hacer un rico desayuno. Aquí estoy porque la cámara no quiere enfocarse. Buenos días. Porque todavía son buenos días. Ahí viene la Dechi. Feliz sabadito, feliz fin de semana para toda mi gente hermosa. Donde quiera que nos estén viendo. Bueno, pues aquí nosotros en casita cuidando a la Dechi. Ahí déjala, ahí que esté, para que ande afuera. A ver, chicas, las voy a voltear. Nada más que no quiero que se me pierda mi cámara. Ahí está, la luz. Voy a hacer un desayuno. Ahorita se me antojó un pancakes con... ¿Pancakes? Sí, ¿quieres? Sí. Con tocino, huevito. Así lo voy a hacer, chicas. Así lo voy a acompañar, el desayuno completo. Bueno, pues ya es sabadito. Son apenas las 10. Apenas son las 10. Vamos a hacer el rico desayuno. Ayer hice espagueti. Todavía hay un poco aquí de espagueti. Y también unos camotitos que nada más sobraron esos. Unos pedacitos. Y sí, y es lo que voy a hacer de desayuno. Bueno, pues nos van a acompañar. Me van a acompañar a preparar un rico desayuno. Primero voy a hacer los panqueques. ¿Dónde está? A ver, no vaya saliendo que no hay. No. Oh, sí, aquí está. Es una cajota que está acá arriba. Mira nomás. Ah, bien grande. Y a mí me gusta de este. Mira. Pero a los niños no les gusta de este. Voy a hacer del que a ellos les guste. Así que eso es lo que voy a preparar ahorita. Un desayuno. Voy a prenderle acá la jarra para ver si me hago un café o un o un té, chicas, porque ahorita anda la gripa media dura aquí en casa. Juanito está un poquito malito de la garganta y tiene tos. Y Benny veo que también anda tosiendo. Así que mejor me voy a preparar un té con miel y limón para prevenir, para ir previniendo la gripa. Me da miedo que me la peguen porque todavía, pues, estoy un poco delicadilla. Yo digo un poco delicadilla porque, pues, no tiene mucho que me enfermé, muy feo. Y me da miedo que enfermarme de la gripa. Porque, pues, mis defensas no están al 100 todavía. Así que eso no es de un día para otro, no es rápido de recuperarse uno en todo. Saludcita, voy a tomar agüita porque tengo la boca seca, la garganta ya. Pero antes de preparar los pancakes, voy a hacerme un jugo de betabel. No tengo zanahoria, nada más lo voy a hacer con puro betabel y jugo de naranja y manzana. Eso del té después me lo hago al ratito. Pero ahorita primero voy a hacer un jugo. Tengo dos bolitas de betabel y manzana. Sí, mejor voy a preparar eso ahorita de una vez. Ahorita que no he comido nada. Y ya a ver si me pongo a hacer el desayuno. Lo voy a hacer aquí. Para no hacerlo en la licuadora grande. Es que en la licuadora grande... Ay, es el vaso. No solamente que en la licuadora grande, porque lo muele bien. Lo deja bien molidito y esta no. Esta no lo deja así. Ni modo, voy a tener que usar esta. Aunque no quiero usarla. Ya de hecho, ya se metió la de hecho. Voy a usar la puerta. La puerta porque se quedó abierta. Nada más que... le voy a poner manzanita. Ahí está, otro pedazo. Vamos a ponerle fibra. Y así que pues está dura aquí la situación aquí en la casa de la gripa, chicas. Es que lo que pasa es de que ahorita anda, ahorita esto lo de la gripa, llegando donde quiera.
porque uno sale de lo frío a lo caliente que está, híjole, que ha estado muy caliente. Ya ven que el mes de agosto creo que es el más caliente todavía. Y es el problema que pues los niños están todo el día en lo frío, igualmente en la casa, ¿eh? Igualmente en la escuela. Y salen a lo, pues sí, salen a lo caliente y ese cambio de clima pues es lo que daña. Y así que Juanito anda malito de eso, de la gripa. Y ven y lo escucho también que tanta tosiendo. Así que me da miedo que me pegue la tos, la gripa. Pero bueno, ni modo. ¿Qué más se puede hacer? Pues la va a volver a ver. Ya se metió la Dechi. Ya Dechi. Ah, vino por su premio. Ni caso le hice. Vino por su premio. Ella siempre cuando hace, cuando está afuera y hace sus necesidades, viene a cobrar el premio. No, los, no se lo dice, me queda viendo. Ahorita te lo doy, Dici. Ahorita, déjame, ya, ya, ya voy a terminar. Ella quiere su premio, no se lo di. Ay, si de qué sirve que me porte bien si no me dan el premio. Jugo de naranja. Y le voy a poner un poco de agua. ¿Qué más? Betabel, manzana y jugo de naranja. Le voy a poner un poco de agua para que se reduzca lo de la naranja, el jugo. Ya es tu basura. Que me le doy el premio a la Daisy porque allá está mirándome, ya había, ya vino, nada más que no le hice caso por estar acá. Dandechi, ¿quieres tu premio? Acá está tu premio. El premio de la Dechi. Un pedacito de carne. Miren. Ahí está el sillón. Ven. Vamos a darle el premio a Dechi. Ten, Dechi. Ten tu premio, pero bájate del sillón. Órale. Voy a cerrar la puerta. Ahí está. ¿No? Pues entonces, ¿qué querías? Uy. Eso que ya se siente el calorcito. Por. Y eso que es temprano, digo, ya se siente el calorcito. Ya más tarde. Pues ya, ya se está el calorón, chicos. Ya más tarde ya está el sol a todo lo que da. Ok, voy a moler mi... ¿Cómo se dice? Mi licuado. No, mi jugo. Mi jugo. Y ya las veo mucho más tardecito para hacer lo que quiero hacer, el desayuno que quiero hacer. Digo, mientras estoy haciendo el desayuno, estoy tomando también mi juguito. Ya me le pongo agüita. El primero, chicas, miren qué bonito me salió, bien bonito. Ahí está. Se me hace que van a salir unos 5. Bueno, voy a ponerle un poquito de mantequilla. Y aquí tengo el tocino ya terminando de hacer los panqueques. Voy a hacer el tocino aquí mismo. Aquí mismo voy a hacer el tocino. Vamos a ver si me sale con una mano. Ahí está. No lo quiero hacer tan grandote. Así merito. Ya terminé
con los panqueques, chicas. Miren, me salieron 4. Muy bonitos me salieron. Bien retechulos me salieron. Bueno, vamos con el tocino. Vamos con el tocino. Se me cayeron todas las uñas, miren. Ya ni sé si ir a los chinos hoy a ponerme las uñas al salón de belleza. Pero hubiera ido ayer porque hoy, fin de semana, pues siempre está lleno. El fin de semana sí se llena. Lo que hubiera ido ayer. Pero bueno. Ya me durmió el gallo. Ya con esto. Ahí está. Vamos a lavar una ropita. Y aquí tengo otra, pero es de colores. Y esta es negra. Ahí está. Ya está, listo. Vamos a mi cuarto, chicas, porque voy a acomodar mi cama. Acá también tengo estas colchas que tengo que acomodar. Tengo unos pantalones aquí, unos de Benny. Están limpios estos. Y voy a primero arreglar aquí mi cama. También les quería mostrar algo que me llegó ayer. Miren, ya me llegaron las fundas para decorar mi sala de otoño. Pero resalta y resulta que las otras me van a llegar más tarde, un poquito más tarde. Esas me llegaron ayer. Todavía me faltan. Aquí son 4. Todavía me faltan las demás. Miren. Y acá está la de Chi. Ah, por cierto, tengo unos paquetes que me llegaron. Ahorita los vamos a abrir nada más. Déjenme arreglo la camita para abrir los paquetes que tengo. Los tengo acá. Los voy a dejar aquí en mi cuarto. Miren, aquí están los paquetes. Este es de Brenda. Pero estos son míos y ni me acuerdo qué he encargado. Qué he comprado. Voy a poner este aquí para agarrar otro. Los voy a poner acá. Ahorita que termine de acomodar mi cama, los voy a abrir. Las voy a abrir con ustedes. ¿Verdad, Ishi? Me voy a apurar con lo de con acomodar ahí y ahorita las miren. Ahora sí, vamos a abrir los paquetitos que tengo aquí. Ay, vamos a ver. Porque ni yo me acuerdo, chicos. Ni yo. Ahí está. Ay, merito fue. Vamos a ver este. Que es. ¡Ah! Es una crema con un aceitito. Este lo agarré en TikTok, chicas. Muy viral en TikTok. Vamos a ver si es cierto. Es una crema que según es crema de caracol. Baba de caracol. ¡Oh! Vete, me di con son. Yupe pa' mí, yupe pa' mí. Dale, la, 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 la. Crema de caracol. ¡Oh! Y si se me queda bien. Crema de caracol, chicas. Vamos a ver qué oso con el oso. A ver, voy a destapar esto. Espérenme, espérenme. Crema de caracol. Miren. Miren, miren. Muy viral en el TikTok. Vamos a ver si es cierto. Como lo dicen. Por ahí. Por ahí. Y ese es el aceitito. Vitamina C. Es un suero. Es un suero. Por cierto, no he hecho no he hecho el video del pepino. Ahí lo tengo en la cocina. A ver si el ratito lo hago. Es que lo quiero hacer en TikTok. Quiero hacer un videito. Ahí está, miren. La crema y el suero. Bueno, ahora vamos a ver este. ¿Qué es este? ¿Si es mío? No voy a decir que no sea. No, sí es mío. Sí es mío. Voy a ver este. Que también lo agarré en tic, 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 tic.
Híjole, no me traje tijeras. A ver si puedo abrir. Ahí está. Ya me llegó el shampoo que tiene color. Miren, ya me llegó el shampoo que también es viral. Y que según a la es shampoo, pero es con color. Así que mi cabello no va a ser negro ya. Va a ser rojo. Rojo. Es color rojo. Según que se queda, o sea, con mi cabello ya es como es poquito. Es más fácil de que el color se quede. Vamos a ver si es cierto, chicas. Ya que no tengo tanto cabello, que tengo bien poquito, pues ya ven que se me ha caído mi cabello largo, se me cayó. Y de verdad que yo, varias de ustedes me han dejado en sus comentarios que se me ha caído todo mi cabello, tan largo que lo tenía así. Y a mí no me gusta el cabello corto. Yo lo he dicho, mi cabello corto no me gusta. No me gusta el cabello corto, pero... esta caída del cabello, no sé, fue de algo que no puedo recuperar hasta la vez. Pues desde que me puse, ya saben qué, los pechos. Y aparte me dio depresión. Y también se me juntó lo de la menopausia. O sea, eso fue algo que fue como una bomba en mi cuerpo. Y yo no sé ni cuál, no quisiera... No quisiera retirármelas, ¿verdad? Pero depende, o sea, ya llevo más de un año, creo. Sí, ya tengo más del año. Si esta situación sigue, mi cabello, mi salud, no va a haber de otra que retirarme mis pechos. Porque, pues, desde que yo me los puse, se vio el cambio, pues, yo sé, chicas, nada más que trato, no quiero reconocerlo, mejor dicho, no quiero reconocer que eso es el problema, pero sí, ha habido muchos cambios en mi cuerpo causa de desde que yo me puse esto, y pues la caída del cabello, pues, es por lo mismo, el estrés, la de depresión, ansiedad, yo no sé si me ha dado ansiedad, creo que sí, me ha dado un poco de ansiedad, y... Muchos cambios. Y yo pienso que pues también eso, pues mi caída del pelo, pues se fue. Y pues así estoy. Ahora sí con mi cabello chiquito y poquito. Pero bueno, no importa. La cosa es de que vamos a hacer un poco de cambio aquí, a ver si es cierto como dicen. Ahí, como dicen en el TikTok, que ay, que no sé qué, que es 100% garantizado, que queda como dice. Vamos a ver si es cierto, así como... lo habla. Ok, ya, mucho bla bla y menos movimiento. Ok, vamos con lo que sigue. Ay, este sí no voy a poder abrirlo. No voy a poder abrirlo. Esto no me acuerdo qué es, China. Eso sí no me acuerdo. Yo no me acuerdo de ese paquetito. Una tienda me iba a mandar unos maquillajes, pero yo no sé si eso sea. Ay, chicas, no hay con qué abrirlo. No hay con qué abrir. Aquí. Con este. Yo no sé si sea este. Una tienda me iba a enviar maquillaje. Son como unos labiales, yo creo que los tenía que enviar. Pero no sé. No recuerdo qué compré. Yo nomás me acuerdo de esas dos cosas. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Por qué hay dos? ¿Hay dos? ¿Qué pasó aquí? Hay dos, chicas. Pero... ¡qué oso con el oso! Pero este es diferente. Este dice diferente, miren. Casi se parecen, pero... en realidad dice diferente. Pero sí es de lo mismo. Este se ve más rojo. No sé qué pasó aquí. Y ni sé si me lo cobraron también. O sea, ni me di cuenta si me cobraron dos.
Tengo que checar en mi cuenta si me cobraron dos. Me quedé. ¿Y esto? ¿Y esto dónde salió? Ni modo. Vamos a... Bueno, voy a hacerlo con este. Me lo voy a pintar. No lo voy a hacer ahorita, chicos. Ahorita no. Lo voy a hacer ya como entre semana, tal vez. No sé, en estos días. En estos días. Tengo que lavarme el cabello, que no tenga aceite, no tenga nada para hacerlo. Y ahorita pues tengo aceitito. Ay, no. ¿Cómo ven? Ahora son dos. Por eso se me parecía. Ah, pues aquí dice, miren. Tienen la misma letra y no me di cuenta. Bueno, chicas bellas, hermosas. Ahora sí. Ya las dejo, ya las veo más tarde. Porque ahorita no sé ni... Ah, tengo que acomodar la colcha que tengo ahí con unos pantalones de la escuela. De Juanito y de Benny. Por cierto, Benny se está quedando conmigo desde... ya desde el viernes, sí, porque él nada más lo fue a dejar y yo ya lo recogí. Él se fue a México, pues a trabajar, ya saben. Él pues tiene que irse a trabajar y pues el niño no lo puede sacar de la escuela. ¿Cómo? Pues no, ya ven que aquí es delicado eso. Así que pues yo lo estoy cuidando mientras él regresa. Y bueno, chicas bellas, ya los veo más tardecito. Cuídense mucho. Bye, cuídense. Buenas tardes, ya después de un buen rato. Vamos de salida, chicas. Vamos de salida. Bueno, yo solita, nada más. Porque... ¡Uy, está caliente! Sí se siente calorcito. ¿Qué les iba a decir? Vamos al salón de belleza. Voy a ponerme uñas, como ven. Y pues mejor de una vez. Voy a ponerme uñas sencillas, nada más. Sencillitas. Vamos a los chinos. ¡Ah, ah, ah! A ponernos las uñitas. Oh, oh. No, pues está agradable el día, no está tan mal. Me voy a la troca de William porque mi carro, ya sabe, está enfrente y no puedo sacarlo, tengo que mover la troca y es un despapalle. Mejor me llevo el carro de mi hijo y ya, pues nada más a lo que voy, chicas. Nada más a lo que voy. Ya llegó. Oh, ah, no. Ya dije. Algo trae el correo para mí, pero no. No hay nada. Ok. Y de una vez ahorita. Que es apenas la 1. No son ni la 1 todavía. Apenas va a ser la 1. Y pues esta hora todavía no hay mucha gente que digamos ahí. Y después voy a tener que pasar a la tienda porque... Voy a ver si compro así como algo para la gripa y unas pastillitas para la garganta, porque no tengo nada de eso. Y pues también quiero comprar eso. En el Fiesta venderán eso, porque como donde me voy a ir a poner las uñas está a un lado del Fiesta. No, pues sí, 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 ahí venden también cosas así como cucharadas jarabe para la gripa. Ok, ahora sí, vámonos, que nos va a volar la greña. Y no me traje agua. Voy a tener que aguantarme, ni modo. Y sí. A ver, yo pensé que venían a dejarme algún paquete, Fedes. Ahí está. Pero no, no para mí. A ver, ¿a qué horas regreso? Bueno, chicas, ya las veo en un rato más. A ver qué tal me dejan mis uñas. Porque ya ve que hay veces que, pues, no siempre salen bien las cosas. Salón de belleza. Miren nomás, chicas, las uñas que me puse. Ahora sí están bien largas. Pues así quedaron. Es tarde. Vamos a la tienda. Vamos aquí al Fiesta, miren. Aquí está el Fiesta a un lado.
a comprar unas cositas ahí. Ya pasa de las 2. Es un poquito tarde. Ay, las llaves. Siempre se me pierden en la bolsa. Y con estas uñas no puedo ni abrir. Ay, a ver cómo le voy a hacer. Ahorita que agarre la cámara porque ya se me perdió. El sol bien fuerte. Está el sol, chicas, que no quiere ni agarrar la cámara. Bueno, pues así está. Miren. Se ven bonitas. Así sencillas nada más. No sé, se me ven raras en las manos. Como yo no estoy acostumbrada a ponerme tipo, de este tipo de uñas. Como que les faltó un detallito, ¿verdad? Como, no sé, como un diseño, pero no. Así. Allá tengo a ponerle diseño y eso, pero no sé el pegamento si pegue bien. Si le quiero poner unas piedritas o X cosa. A ver, aquí lo voy a poner. Es que no se ve bien, chicas, porque el sol está dando bien fuerte aquí. Y bueno, pues vamos de una vez a la tienda porque ya es tarde. Ya llevo aquí las verduritas. Vamos a buscar otra cosa de este lado. Voy a agarrar unas sopas maruchas. No sé de qué es esta. Yo quiero de camarones. No hay. Aquí llevo unas verduritas ya. Y el pan, miren el pan. Hasta se antoja. Voy a agarrar unas maruchas. Pero quiero de camarón. Y hay de puro pollo. Puro pollo. Carne, pollo. Híjole, voy a tener que llevar. Esta no es de chile. Híjole, no va a haber. De pollo. Nada más hay de pollo. Voy a tener que agarrar de pollo porque no hay de camarón. Ese es de chile. Mira. No hay del queso que quiero. Solo antes que me lleve este. Jalisco. Que me llegue este porque no hay el que quiero. Quiero yogures también. Vamos a agarrar unos yogures. Ay, creo que no hay del que quiero. Bueno, voy a llevar de este. ¿Qué más? De otro sabor. Oh, aquí está. Voy a llevar de este. De estos dos. Creo que ya. ¿Qué más? Que no se me vaya a olvidar ya que estoy aquí en la tienda. Donde que me lleve otro. Pero de este. Me voy a llevar dos de este. Y más maruchas. Y más maruchas. Llevo unas paletas, chicas. Se me antojaron estas paletas. Creo que ya es todo. Vámonos, ahora sí. Nada más a lo que me tuve, chicas. Ya salí, chicas, del mandado. De comprar un poco de mandado. Pero, ¿dónde dejé la troca? Oh, ah, no. Ya no sé ni a dónde dejé la troca. Ah, sí, está de este lado. Miren. Bueno, ahora sí a la casita. Ay, no. ¿Cómo se va el día de rápido? Miren el color de la troca. El color de la troca, bien rojo. Aquí está. Miren qué roja está la troquita. Bueno, voy a poner todas las cositas aquí. Ahí está. Más o menos. Agarré nada más lo que necesitaba. Voy a abrirle de aquí. Ándele. A subir todo ahí.
Bueno, chicas, las dejo porque me voy a poner a subir el mandadito ya que vengo sola. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Chicas, bien, ya saqué todo lo que compré en el supermercado. Miren, ahí está, ahí hay más cositas, súper rapidito. Ahorita voy a acomodar todo lo que saqué. Por cierto, se me antojó una gelatina, miren, se me antojó esta, pero me estaba acordando del rompope, así que se me olvidó el rompope, si no hubiera agarrado el rompope con gelatina, híjole, pero bueno, ya ni modo. Así que agarré todo eso, agarré para la tos, que ahorita anda de moda. Ahorita anda de moda, chicas, donde quiera. Me agarré un juguito de zanahoria, que ahorita me lo voy a tomar. Y esto fue todo lo que agarré. Shampoo para hombre. Y jabón para trastes, porque no tengo, miren, no he lavado los trastes. Y acá son nada más las verduritas, que son betabel y las tortillas. Y me traje suficiente zanahoria para hacer mis juguitos, miren. Para hacer mis juguitos. Así que acomodar todo el mandadito. Ya las veo mucho más tarde. Y por cierto, chicas, creo que ya me arrepentí de haberme puesto estas uñas tan grandes. De verdad. Todo se me resbala, no puedo hacer nada. Yo no sé ni cuando vaya al baño, no sé cómo le voy a hacer ahí. Porque de verdad que yo no, como no estoy acostumbrada a este tipo de uñas tan grandes, así de largas, como que, no sé, hasta es más, ni como que no me agrada, no, como que no me gustan. Es que les faltó un diseño. Pero no las quise con diseño. Es que en la foto, pues ya ven, en la foto se ve difícil. Será porque están muy largas y en la foto no están tan largotas. Pero no sé. No sé. La cosa que ya me las puse y ahora me tengo que aguantar. Ahora me tengo que aguantar con estas uñas de Niurka. Las veo más tarde.